Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, en el nombre de Allah, el compasivo, el misericordiosísimo. Alabado sea Allah, el único, quien no tiene asociados, el eterno, y las bendiciones de Allah sean con su enviado, el Señor de los primeros y los últimos, y el sello de los profetas y los mensajeros, Abil Qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Y las bendiciones de Allah sean también con su familia, familia erudita, familia impecable, familia infalible. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: ciertamente los creyentes han triunfado, los creyentes se han salvado. Pero nosotros, si preguntáramos quiénes son estos creyentes, el Corán inmediatamente nos responde: aquellos que en su oración están atentos, aquellos que en sus oraciones están sumisos, aquellos que se apartan de lo superficial, aquellos que dan de sus bienes, aquellos que protegen sus partes privadas, excepto de sus mujeres o de sus esclavas, y aquellos que respetan lo que se les confía, aquellos que cumplen sus promesas y observan sus oraciones. Luego dice el Corán: estos son los herederos. Allah subhanahu wa ta'ala les permite heredar el paraíso en el que estarán eternamente. Hermanos, si hojeáramos el Corán, veríamos que dispone de unos estilos con los cuales se dirige a toda la humanidad, esté donde esté, se dirige a través de estos estilos que usa el Corán a todos los seres humanos en cualquier tiempo, en cualquier lugar, desde el principio y desde el nacimiento de la revelación hasta la reaparición del Imam al-Mahdi, que Allah subhanahu wa ta'ala apresure su aparición. Por ejemplo, Allah subhanahu wa ta'ala en algunas aleyas del Corán nos incentiva a reflexionar sobre la criatura, sobre los objetos, sobre la vegetación, sobre los animales, sobre cualquier objeto animado o inanimado que nos rodea. Allah subhanahu wa ta'ala nos exhorta a reflexionar sobre nuestro alrededor, sobre estas criaturas. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: y en la tierra hay señales para quienes tienen certeza, pero no solamente en lo que nos rodea, sino que dice el Corán también en vosotros. Que no hace falta viajar a ningún lado
No hace falta buscar las señales de Allah subhanahu wa ta'ala en la luna o en otro lugar. Dice Allah subhanahu wa ta'ala que si os ponéis vosotros mismos a hacer una exploración a vosotros mismos, encontraréis muchísimas señales que os ayudarán a la cercanía y a la proximidad de Allah subhanahu wa ta'ala. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, y en vosotros mismos. Y luego pregunta el Corán, ¿cómo es que no los veis? Muchos de los humanos no ven estas señales que envuelven entre sí. Y a veces también, y en otras ocasiones, Allah subhanahu wa ta'ala nos dirige a viajar en este mundo, a contemplar algunos acontecimientos pasados, anteriores a nosotros. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice que remontemos o que nos remontemos a nuestro pasado para sacar de ahí la moraleja, para sacar las lecciones que nos puedan servir y ser útiles en nuestra vida cotidiana. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, viajad por la tierra y observad cuál fue el final de los desmentidores. En otras ocasiones también Allah subhanahu wa ta'ala, dada la diversidad de estos discursos del Corán que hace dirigir a todos los humanos, estén donde estén, a veces Allah subhanahu wa ta'ala nos manda unos destellos científicos, unas alusiones a unos hechos científicos, sin entrar desde luego en detalles. Allah subhanahu wa ta'ala con todo esto quiere incentivar nuestras mentes y quiere despertar en nosotros el interés para buscar al Creador, para buscar a nuestro Creador, a Allah subhanahu wa ta'ala, a través de estas señales. A tal respecto, dice el Corán, oh gentes, si tenéis dudas sobre la resurrección, sabed que en verdad nosotros nos hemos creado al ser humano de barro. Os hemos creado de barro. Luego de una gota, después de algo suspendido, después de una masa de carne y parte formada, parte sin formar. Dice luego, para aclararos. Entonces, hermanos, a través de estos discursos diferentes, Allah subhanahu wa ta'ala quiere abrir nuestras mentes y arrojar en nuestros corazones las luces divinas. Arrojar en nuestros corazones las luces de Allah subhanahu wa ta'ala. En definitiva, el Corán está lleno de este tipo de discursos diferentes para hacer guiar al ser humano al camino recto, al sendero de Allah subhanahu wa ta'ala. Si volvemos a nuestra aleya anteriormente mencionada, cuando dice Allah subhanahu wa ta'ala, ciertamente los creyentes han triunfado y se han salvado.
Allah subhanahu wa ta'ala en esta aleya también usa un tipo de discurso, un tipo de estilo especialmente dirigido a los creyentes, a los mu'minin, en el que dice: si vosotros sois mu'minin, si vosotros sois creyentes de verdad, tenéis que reunir estas condiciones que integran a esta aleya que hemos mencionado. Allah subhanahu wa ta'ala menciona en primer lugar la condición del salat. Nuestro salat tiene que ser el salat. Tenemos que hacer salat con atención, con concentración. Tenemos que hacer el salat con khushu', con sumisión a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice también que a través de ese khushu', de esta sumisión a Allah subhanahu wa ta'ala, os puede facilitar conseguir el resto de las condiciones. Eso de quedarnos, por ejemplo, en nuestros encuentros en los que se reinaban las habladurías, las blasfemias, las blasfemas, hablar del honor de los demás, revelar los puntos negativos de los demás, y todo esto, si no fuera por el salat, hecho de esta forma que nos enseña el Corán, que nos procura el Corán conseguir, no podemos, desde luego, reunir todas estas condiciones. Allah subhanahu wa ta'ala aquí ha mencionado muchas condiciones, desde luego que no hay tiempo, no disponemos de mucho tiempo para revelarlas, para explicarlas, pero basta con que nos fijemos, hermanos, en el salat, que es el eje central alrededor del cual las demás condiciones que tenemos que reunir, los demás requisitos que tenemos que conseguir reunir, todo vienen fruto de este salat. Si conseguimos, hermanos, el salat de esta forma que nos describe el Corán, el resto Allah subhanahu wa ta'ala nos lo facilita. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يؤدون صلاتهم بخشوع وخضوع وتوجه إلى الله عز وجل بقلوبنا وعقولنا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستفيدون من صلواتهم لتتحقق فينا هذه الخصال وهذه الصفات، لنحفظ بها ألسنتنا من الغيبة والنميمة، لنحفظ بها ألسنتنا من اللغو، لنحفظ بها فروجنا من الحرام، لنحفظ بها عيوننا عن الحرام، لنحفظ بها كل جوارحنا، أيدينا وأرجلنا، كل جوارحنا من الوقوع فيما يغضب ويسخط الله عز وجل. أسأل الله عز وجل بحق محمد وآل محمد أن يفرج همومنا ويكشف غمومنا وييسر أمورنا ويقضي حوائجنا ويستر عيوبنا ويشفي مرضانا ويصلح أحياءنا ويرحم موتانا بجاه سيدنا وحبيبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.